Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalar.com. ¡Vamos allá! Muy bien, vamos con las noticias. La evolución de los cazadores-recolectores no se entiende sin las redes sociales. La investigación coordinada desde la Universidad de Alicante permite entender cómo la estructura social ha influenciado en estas sociedades. El trabajo indica que en las poblaciones de cazadores-recolectores, los procesos de aprendizaje social se caracterizan por la transmisión de información entre individuos del mismo grupo y de diferentes grupos residenciales. Este conjunto de vínculos llegó a formar redes extensas conectando grupos muy distantes. Y por este motivo, el trabajo introduce el concepto de pensamiento en clave de redes como un nuevo enfoque científico que tiene por objeto entender cómo la estructura social ha influenciado la evolución cultural en sociedades de cazadores-recolectores en el pasado. Hallan en la necrópolis egipcia de Saqqara 250 sarcófagos y 150 estatuillas de bronce de 2500 años. Pues sí, una misión arqueológica egipcia ha descubierto en la necrópolis de Saqqara, al suroeste del Cairo, el mayor conjunto de estatuillas del yacimiento que datan del periodo tardío del Antiguo Egipto, entre el 724 y el 343 a.C. El hallazgo incluye unas 150 piezas de bronce de distintos tamaños de antiguas divinidades, como Anubis, Amonmin, Osir, Isis, Nefrón o Bastet. La expedición, dirigida por Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, también ha encontrado una colección de 250 sarcófagos datados alrededor del 500 a.C., así como instrumentos utilizados en rituales funerarios. Además, los sarcófagos están sellados y en buen estado de conservación, y en una de las tumbas se ha hallado un papiro, bien conservado, que contendría fragmentos del Libro de los Muertos, que ha sido enviado al laboratorio del Museo del Cairo para su investigación. ¡Espectacular! Descubiertas en Bolivia dos nuevas ciudades precolombinas. Pues sí, y todo esto gracias a la tecnología LIDAR, que es un moderno escáner láser que permite elaborar desde el aire un mapa en relieve, en 3D, de cualquier terreno eliminando la vegetación. Algo inestimable en la tupida selva amazónica. Pues bien, tras un par de campañas de mapeado, han logrado cubrir 200 kilómetros cuadrados con láser, sacando a la luz dos ciudades y 9 centros de menor envergadura. Y al ser una llanura fácilmente inundable en la época de lluvias torrenciales, este pueblo levantó miles de terrazas artificiales con tierra para mantener a salvo sus construcciones. Y pirámides de hasta 22 metros servían de centro de culto en los núcleos urbanos, de los que partían una serie de carreteras elevadas que conectaban con las ciudades y pueblos de alrededor. ¡Espectacular! México descubre un sitio prehispánico de cultura Aztatlán en la urbe de Sinaloa. Un nuevo sitio prehispánico de la cultura Aztatlán, que se desarrolló a partir del año 900 d.C. en una parte del noreste de México, fue descubierto durante obras de pavimentación y construcción de infraestructura cerca del puerto de Mazatlán. El sitio en el que se descubrieron entierros de características únicas fue encontrado por trabajadores cuando se rompió una tubería que dejó a la vista restos humanos. Y después, al tratarse de vestigios antiguos, se realizó el peritaje correspondiente. El espacio donde se realizan los trabajos corresponde a un montículo natural localizado en una zona de estuarios cuya superficie fue aprovechada en la época prehispánica para establecer una ocupación, sobre un punto alto para evitar inundaciones al tiempo de aprovechar el ecosistema. Y lo curioso es que en Mazatlán no se había encontrado un entierro de estas características, pues lo común allí, en esa región, son los entierros en el interior de ollas. El ADN retrata a una pareja de Pompeya enterrada por la erupción del Vesubio hace 2000 años. La erupción del Vesubio en el año 79 fue una de las más mortíferas de las sucedidas en suelo europeo. Más de 2000 personas murieron, y algunos de ellos lo hicieron en sus propias casas. Y es el caso de dos personas, un hombre y una mujer, descubiertos en el comedor de la pompeyana casa del Fabro hace un siglo. Pues bien, ahora un grupo de científicos ha podido extraerle su ADN
y al menos en el caso del varón, secuenciar por primera vez el genoma de un pompeyano del Imperio Romano. Pues bien, la genética, en este caso paleogenética, sugiere que esta persona sufría del llamado mal de POT, una versión de tuberculosis que en vez de afectar a los pulmones ataca a la columna vertebral. Cuando murió, el hombre sufría fuertes dolores de espalda, agravados por el esfuerzo o la tos, y en ocasiones acompañado de ciática. Y quizás todo ello pudo impedirle huir de la erupción. Curioso, ¿verdad? Encuentran un complejo funerario monumental completamente desconocido en Egipto. En el antiguo puerto de Berenice se encontraron restos humanos en un complejo funerario monumental al sur de Egipto. Berenice fue uno de los puertos más prósperos del antiguo Egipto. Bordeando el Mar Rojo, recibió el nombre de la madre del faraón Ptolomeo II tras su fundación en el siglo III a.C. Y por su ubicación geográfica, fue un punto de intercambio comercial y cultural álgido para el imperio. Pues bien, los investigadores de la Universidad de Varsovia encontraron entierros de al menos 1500 años con 7 esqueletos enterrados por capas. Los restos humanos encontrados se colocaron con las extremidades inferiores apoyadas sobre el pecho como en postura de descanso. Y a partir de los elementos encontrados alrededor de las tumbas, el equipo de investigación sugiere que las personas enterradas ahí pertenecían a la élite en el poder. ¡Tremendo! Los primeros pobladores de Europa trabajaban la piedra de manera distinta. Los primeros pobladores de Europa trabajaban la piedra de manera muy diferente en los yacimientos de Barranco León y Fuente Nueva 3 de Orce, en Granada, enclaves separados por apenas 4 kilómetros. Y esto lo ha revelado una investigación en la que participa la Universidad de Granada y que se ha publicado en la revista Frontiers in Earth Science, que arroja luz sobre cómo los primeros pobladores de Europa gestionaron las materias primas con las que fabricaban sus herramientas. Y una de las razones por la que estos antepasados pudieron sobrevivir en la región de Orce fue su capacidad para tomar elementos de la naturaleza y transformarlos en herramientas que les facilitaba su vida cotidiana y su subsistencia. Hallan en Pompeya un líquido que podría ser el vino más antiguo del mundo. Las investigaciones dirigidas por el arqueólogo y antropólogo valenciano Llorenç Alapont en la necrópolis de Porta Samo, en Pompeya, han encontrado una urna con más de 6 litros de un líquido rojizo oscuro. Y podría ser el vino más antiguo hasta ahora conocido. Hasta la fecha se cree que el vino más antiguo del mundo se encuentra en una botella de vidrio localizada en la tumba de un noble romano datada hacia el año 325 d.C., que se encontró cerca de la ciudad alemana de Speyer. Pues bien, las primeras pruebas de laboratorio realizadas en Valencia bajo la dirección de Gianni Galletto revelan que el líquido rojizo de Pompeya contiene taninos, como el vino. Y los expertos están comparando ahora la muestra con caldos actuales para ver en cuánto se asemeja y en cuánto difiere con el vino actual. Interesante, ¿verdad? Los mayas usaban piedras preciosas para cuidarse los dientes. Las incrustaciones de piedras preciosas encontradas en numerosas dentaduras mayas no solo era un complemento estético para la nobleza mesoamericana, no, sino que también era el cemento que las sujetaba y actuaba como elemento protector ante infecciones y caries. Para los mayas, la boca era una parte del cuerpo profundamente simbólica, ya que se consideraba que el alma de una persona se materializaba en su aliento. Razón por la cual, al morir, se ponía una gema en la boca del difunto para recoger su espíritu antes de su enterramiento. Y es que los mayas tenían una excelente salud bucal, sí. A modo de ejemplo, la calavera del rey Haná Pakal de Palenque, que conservaba todavía la mayoría de sus dientes en perfecto estado, a pesar de haber muerto a los 80 años. ¡Curiosísimo! Paleontólogos españoles buscan pistas sobre el origen y evolución de nuestra especie en Guinea Ecuatorial. ¿Dónde, cuándo y cómo nace el Homo sapiens? Pues este es uno de los grandes debates que todavía están abiertos sobre la evolución humana y el surgimiento de nuestra especie. Pues bien, hay un espectacular proyecto que investiga esto en Guinea Ecuatorial. Se trata del grupo de paleoantropología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, dirigido por Antonio Rosas y Antonio García Tabernero, y que cuenta con financiación pública y también de la Fundación PALARC. La particularidad del estudio es que se utiliza un sistema científico que ha permitido grandes avances en el estudio y reconstrucción de genomas antiguos. Se trata de la paleogenómica,
también conocido como ADN antiguo, y se puede definir como la recuperación y análisis de material genético de restos biológicos del pasado. Pensad que los descubrimientos paleogenómicos, que incluyen genomas completos de homininos extintos y de humanos modernos de más de 50.000 años, han revolucionado el conocimiento de la evolución humana en los últimos años, a veces resolviendo debates arqueológicos y antropológicos que han durado más de un siglo. Y ojo, que esta revolución no ha hecho más que empezar. ¡Ánimos para el equipo! Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. ¡Muchísimas gracias!